Pues los principales fundadores, como el puente viejo que había, los principales fundadores fueron los Peláez. Sí. Los Peláez, ¿cómo llamaba el señor antiguo? Pedro Antonio Peláez. Llamaba el papá de don Héctor Peláez, que ya murió, que usted lo había conocido. Sí, claro. Sí, entonces ese era el papá de los Peláez. Y ellos ya fueron de los. Y los Montoyas, don Nano Montoya, Adriano Montoya, Esos y son los del Sinú. los del Sinú. Esos eran pues ya de los por aquí, de los fundadores de esta vereda. Entonces, el puente viejo lo hizo don Pedro Antonio Peláez, y por eso lo pusieron Puente Peláez. Por eso esta vereda se llama Puente Peláez. El puente colonial que había ahí. Eso, el puente que se lo llevó una borrasca. Que ese sí lo conocimos nosotros. Que lo iban hasta la iban a organizar, que bien bonito, que íbamos a sembrar, que es que jardín, para ponerle unas canastas colgadas ahí, que porque era un puente muy antiguo. Y en esos días bajó una borrasca muy horrible y se lo llevó. Sea, cuando usted estaba chiquita, ese era el puente que había. Ese era el puente, sí, ese era el puente. Entonces, debido a que ese puente lo fundó el señor Peláez, entonces por eso pusieron esta vereda Puente Peláez. ¿Quiénes más vivían en ese tiempo por acá? Por aquí vivía de los antiguos, Alvarito Villada, que era el dueño de allí de la calle, de la casa que es de los Tamayos, que era de los Tamayos, yo no sé quién será ahora. Vivía este señor Marcos Jaramillo. Vivía, ¿quién más? Vivía por ahí así, Epifanio Ramírez. Mi papá era otro de los antiguos. Y por aquí otros que ya otro señor que llamaba Ángel Franco, el papá de Pompilio Franco. Y así, así como de esa gente así, pues me recuerdo yo de esa gente pues así, de los más antiguos, que ya ellos como que ayudaron a hacer la escuela, porque aquí no hay, no, por cuenta no hay escuela, a mí no me tocó. Pero por cuenta no había escuela aquí en esta parte, porque según me contaban a mí, mi papá y mi mamá, era que los niños tenían que ir hasta Pantanillo A estudiar hasta Pantanillo. a estudiar a Pantanillo. Pero viendo pues la lejura siempre tanto y muy peligroso por el río, entonces ya pusieron una escuela, como que creo que fue donde Alvarito Villada. Ahí empezaron la escuela, en una casa pues grande que hay todavía antigua. Allá empezaron la escuela de aquí Puente Peláez y ya se pusieron a hacer la escuela. Les tocó ayudar a los hermanos míos, lo que fue a Jesús Antonio, que ya murió, que vivía en Medellín. Vive, pues él murió en Medellín. Les tocó, los mayores, les tocó ayudar a cargar material para esa escuela, porque cuando era todo al hombro. Claro. Sí, y entonces ya hicieron la escuela. Ya sí, la escuela, pues la tuvieron cerrada hasta varias épocas. Pero volvieron otra vuelta y la abrían, hasta que ahora sí ya pusieron muy muy buen servicio ahí, porque hasta han bregado a seguir pues con el bachillerato, pero como que no les ha dado resultado.